quédate, vamos a ganar, porque esta noche todos queremos celebrar como un guerrero en la arena. Así es, amigas y amigos deportivos, bienvenidos a esta transmisión a través de la señal de QF Radio. Estamos en el partido entre Cumbayá Fútbol Club y Rumiñahui. Este compromiso que se va a llevar a cabo aquí en la cancha de la Universidad Internacional del Ecuador. Vamos a revisar las alineaciones de local. Cumbayá, que forma con el número 21, Marlon Quiroz en el arco. La línea defensiva la compone David Reyes con el 51. La pareja de centrales con Walter Reyes, el número 3. Winston Torres, el número 4. Y cerrando el bloque defensivo como lateral izquierdo, Darwin Suárez con la casaca número 2. En el medio campo con el 16, Andrés Chacón. Jorge Méndez con el 8. Martín Guevara, el 53. Y John Macías con el 6. Y dos hombres en punta, Luis Celi, el número 10. Y Joel Almache con el 52. Mientras tanto, revisamos también la alineación de Rumiñahui. José Ayoví en el arco con el número 1. Bloque defensivo, lateral derecho con Emerson Borges, el 55. Néstor Chalco, el 6. Kevin Chicaiza, el número 3. En la zona medular aparece Jonathan Tufiño con el 56. Carlos Caicedo, el 57. Andrés Arán, el 7. Jorge Pavón, el número 18. Como enlace entre el medio campo y la zona de ataque aparece Andrés Vadillo con el 52 y los dos hombres en punta, David Mateo con el número 9 y Brian Alarcón. Su director técnico es el señor Edwin Pillajo. Damos el pase también. Saludamos a nuestro compañero en los comentarios. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Esta tarde lluviosa, ¿no? Y arranca el partido entre Cumbayá y Rumiñahui. Seguimos ahí en el cotejo. Así es, amigas y amigos deportivos. Rueda el esférico aquí en la cancha de la Universidad Internacional. Control de pelota para Cumbayá en los primeros instantes del partido. Un hombre caído nomás. Lo acariciaron en el amanecer del partido. Y la primera falta que se decreta por parte del señor Byron Aguas. Sí, este partido esperemos que los defensas no tengan inconvenientes. Con la lluvia el campo se vuelve un poco resbaloso y por ahí la pelota también rueda a vísperas, ¿no? Seguimos viendo la falta ahí, se está armando la jugada. Y aquí se va a venir el centro al área, a la orden del árbitro. Tres hombres de Rumiñahui que están sobre la línea de las 18 yardas. Y aquí se va a venir el centro, espera todavía, ahora sí, balón en movimiento que llega tranquilo, las manos del arquero, que lo tenemos de este costado, José Ayoví, que ya lo pone en movimiento, balón largo, termina rechazando Walter Reyes, balón en la zona medular, que controla es Rumiñahui, la tiene Carlos Caicedo. Vamos a ver, corre por el costado derecho y aquí se va a venir un centro al área. Rechaza muy bien el jugador Winston Torres. Y el esférico se va a perder nomás en el primer saque lateral. Alex. Sí, están posicionándose recién los jugadores en la cancha de cada equipo. Están midiendo al rival. Esperemos que en los próximos minutos pues puedan haber jugadas de peligro. Justo hubo una en donde los jugadores de Cumbayá pues no se entendieron y perdieron la primera oportunidad del partido. Mientras tanto, aquí controla el esférico Celi, que hace un cambio de orientación. Aquí va con Reyes, el Reyes David. La juega con Walter Reyes, el otro Reyes, y aquí se viene con Andrés Chacón. Busca la línea de pase, rechaza a Néstor Chalco, devuelve el esférico, la lucha a Rumiñahui. Y aquí el que la tiene es Andrés Vadillo, y le pitaron nomás una falta, infracción por parte de Cumbayá, y es un tiro libre en mitad de campo. Sí, esa, como digo, la cancha todavía está mojada y está cayendo lloviznas aquí, pues en la cancha de la UID, la Universidad Internacional. Estamos jugando justo aquí en Cumbayá versus Rumiñahui. Así es, una ligera lluvia que en este momento se presenta aquí en la cancha de la Universidad Internacional. Las salidas por parte de Cumbayá. John Macías, el que la tiene, busca la línea de pase, demasiado pasado. Mientras tanto, aquí viene Celi, es André Chacón, el que viene para pegarle y el centro que termina impactando en Jorge Pavón.
y es el primer tiro de esquina de este partido. Sí, el primer saque, el primer tiro de esquina a favor de Cumbayá. Se está armando ya la jugada por ahí, como comentábamos, se perdió el primer tanto, no se entendieron los jugadores en ese casi offside que no existió en la primera jugada de tiro libre. Veamos qué nos depara en el partido, seguimos comentando. Y aquí se viene el centro al área que llegaba muy bien y el que impactó fue el jugador de Cumbayá. ¡Gol! Jorge Méndez metió el testarazo tras ese centro y ya decreta la primera a favor de Cumbayá. Uno tiene Cumbayá, cero tiene Rumiñahui. Alex, se la perdieron hace un momento, pero ahora sí. Metió el testarazo y la mandó a guardar. Sí, el primer tanto del partido llega desde un tiro de esquina. Y justo como decíamos, la pelota comienza a hacer también sus marumas aquí en el campo de la cancha de la UID. Y pues la defensa no estuvo despierta y Cumbayá anota el primer tanto. Y aquí la pelota va a salir de Rumiñahui. Veremos si es que da la respuesta rápida. Mientras tanto intentaban meter un balón filtrado que sale Marlon Quiroz y que por primera vez ya hace contacto con la pelota, Alex. Sí, como digo, todavía Rumiñahui no se sienta en la cancha y Cumbayá ya le hizo la primera anotación. Siguen las jugadas, aquí vamos a ver cómo llega el jugador. Saque lateral para Cumbayá. Y aquí se viene Andrés Chacón, que va a poner la pelota en movimiento. Andrés todavía va a tomar carrera para devolver la pelota. A manera de centro nomás va a ser. Y ahora sí, se viene Chacón, el centro al área otra vez, que tiene que pasar un apuro, no la pueden sacar, tiene que salir José Ayoví. Y un nuevo tiro de esquina a favor de Cumbayá, se encima el conjunto de Cumbayá sobre Rumiñahui, Alex. Sí, el equipo de Cumbayá está atacando, quiere aprovechar los despistes de la defensa de Rumiñahui y quiere hacerse del 2-0 aquí en el partido entre Cumbayá y Rumiñahui. Seguimos comentando. Y aquí se va a venir Luis Eli para pegar el centro. El centro que quedó corto y en el primer palo. Otra vez era el que llegaba Jorge Méndez. Y quieren meter la segunda, quieren liquidar prácticamente este partido en el inicio, no puede ser todavía que lo liquiden. Sí, por ahí los jugadores ya se están reclamando entre ellos, entre la defensa de Rumiñahui. No se entiende, estamos viendo que la cancha tampoco ayuda mucho, así que seguimos comentando. La pelota en la zona medular, el que controla es Andrés Vadillo. Rumiñahui que intenta resarcir la primera caída de su arco. Aquí va a meter un pase filtrado para que venga Matthew y al borde del gramado se va Marlon Quiroz y se queda con la pelota. En dos tiempos la sostuvo el arquero de Cumbayá. Por ahí, como digo, la cancha no está ayudando y pues la bola también se vuelve un poco rápida aquí en el gramado de la UID. Seguimos comentando entre el partido Cumbayá, que está ganando 1-0 a Rumiñahui. Y aquí la toma John Macías, que le quedó la pelota muy larga nomás. Y tiene que reponer José Ayoví desde el saque de arco. El que va a terminar devolviendo la pelota es Néstor Chalco, el defensa central. Hoy el equipo de Cumbayá se muestra un conservador en su sistema de juego. Un 4-4-2. Mientras tanto, el equipo de Rumiñahui tiene un 3-4-1-2. Sí, las diferentes posiciones tácticas. Esperemos que Cumbayá pues pueda hacerse de la segunda. Y mientras que Rumiñahui está con pases imprecisos, llegando al arco del arquero de Cumbayá. La salida es con Darwin Suárez. Más adelante, John Macías. John todavía que la cuida. Tufiño va a la marca por parte de Rumiñahui. Busca la sociedad con Walter Reyes. Balón en el bloque defensivo. Hace una pausa y ahora sí el cambio directo buscándolo a John Macías. El que rechaza es Carlos Caicedo. Y se viene el conjunto de Cumbayá. Control en la zona medular. Martín Guevara es el que tiene. Intenta centralizar el juego con el autor del gol, Jorge Méndez.
Nuevamente hacia la zurda con Darwin Suárez. Darwin con John Macías. Y se viene John. Le quedó la pelota larga y un nuevo saque lateral en la cancha de la UID. Sí, está, pues el clima todavía no ha cambiado. El saque lateral que va para Rumiñahui. Comienzan ya los pases imprecisos después del primer anotación. La pelota que lo va a poner en movimiento Rumiñahui. Un mal saque, le jugó una mala pasada la pelota al defensor de Rumiñahui. Y el servicio de manos cambia a favor de Cumbayá, que ahora sí lo hacen bien. John Macías del que la tiene. A la lucha de la pelota Martín Guevara y una nueva falta sobre el conjunto de Cumbayá. Tiene que forzar a la falta el conjunto de Cumbayá cuando se viene sobre el arco de Rumiñahui. Sí, los defensas están imprecisos, no se asientan todavía en el campo de juego los jugadores de Rumiñahui y están pasando estragos. La defensa, el arquero también está dando órdenes a sus dirigidos. Esperemos que no llegue, pues esperemos que Cumbayá pueda esto aprovechar y pueda llegar a la segunda del partido. Y aquí se forman las parejas en el borde del área. El centro que viene, pelota por los aires, rechaza Kevin Chicaiza. Lo busca su compañero que viene David Mateo. Y aquí se viene el conjunto de Rumiñahui. Tiene el mano a mano, pero atento Marlon Quiroz para rechazar esa pelota. Fue nomás al suelo. Sí, el Rumiñahui está buscando el contraataque, ¿no? Esos contraataques que pues por ahí le tienen al mal tren ya en la primera intervención a la defensa de Cumbayá. Mientras tanto, ahora la pelota quieta es para el conjunto de Rumiñahui. La tiene Tufiño, que le va a pegar desde ese costado. Ahora los papeles invierten. El que defiende es Cumbayá y el que va a tratar de meterme la primera desde la pelota quieta va a ser Rumiñahui. Veamos cómo le va. Y aquí se va a venir el balón al área. Estamos a la orden del árbitro. Por cierto, el árbitro central de este partido es Byron Aguas. El asistente número uno, Marianela Ramírez. El balón que viene al área rechaza Winston Torres y le queda la pelota para Andrés Vadillo. Y ahí Marlon Quiroz está atento, metiendo el guantazo para enviar ahora el primer tiro de esquina para Rumiñahui. Casito en extremis el arquero salvando ahí el palo del arco de Cumbayá. Tiro de esquina para Rumiñahui. Y aquí se va a venir el centro desde el costado zurdo. Las parejas que se forman en el área. El centro, la pelota por los aires. Se demora un poquitito nomás. Ahora sí. Balón que viene por los aires, nadie le puede conectar, pero el que sí llega es Marlon Quiroz, seguro se queda con el esférico. Y hay un hombre caído también por parte de Rumiñahui. MC, Taller Automotriz. Tenemos 41 años de experiencia en el mantenimiento automotriz. Enderezado y pintura, mantenimiento y reparación vehicular. Nuestra página. Se va a poner la pelota en movimiento. Sale con Darwin Suárez. El costado sur es el que tiene actividad en este momento. Jorge Méndez ahora. Control en la zona medular. Más atrás para Walter Reyes. Este la juega con David, con el otro Reyes. David todavía para Luis Eli. La devolución para Chacón. Perfecto, quiere desbordar. Ya pasó de largo un hombre. Pasó el segundo. El centro que va al área, que no puede pegarle todavía. Y el esférico a manos de José. Yo vi que termina rechazando, pero no pasa el peligro. Continúa el ataque de Cumbayá. Gestiona Darwin Suárez. Ahora con John Macías, el centro una vez más al área, Néstor Chalco para llegar a la cobertura. Y aquí llegó el defensor Reyes, David era el que llegaba y conectaba de cabeza. Y apenitas desviado nomás, la segunda que quiere el Cumbayá. Sí, está buscando la segunda y por ahí, como digo, la defensa de Rumiñahui no se asienta todavía y el arquero está pasando estragos aquí en la cancha del gramado de la Universidad UID. Seguimos comentando. La pelota en el otro costado ahora. Rumiñahui quiere el empate. Mientras tanto, se va a devolver la pelota desde el lateral. El que corre por ese costado es Tufiño. Y se prepara una variante en el conjunto de Rumiñahui. Tempranero el cambio, Alex. Sí,
Vamos a ver de quién se trata. De qué jugador se trata. Vamos a hacer la parte respectiva. ¿Qué número va a entrar y quién va a salir? Aquí el cambio ya. El primer cambio no. A inicios del pocos minutos que se lleva jugados el partido. 12 minutos ya de cotejo. Y creo que por ahí va a ser una variante la defensa. Si no bien estoy mal, que pues está también la cancha también. Y por ejemplo el Kima, que no está favoreciendo aquí al cotejo entre Cumbayá y Rumiñahui. Y aquí la pelota le pertenece a Rumiñahui. El centro, el tiro libre que va a venir. Vamos a ver quién es el que viene, quién es el que va a entrar y también quién le va a pegar a la pelota. Toma carrera. Carlos Caicedo se va a encargar de la pelota. También por ahí aparece Andrés Vadillo. Cuatro hombres en barrera de Cumbayá. A la orden del señor juez, Byron Aguas. Ahora sí, el que le pegue es Vadillo. Impacta en la barrera y la pelota termina yéndose fuera del terreno de juego y se va a producir la variante justo en este instante. Sí, vamos a ver de qué jugador sale. Se produce en este momento el cambio. El que va a ingresar es el número 11 en el conjunto de Rumiñahui. Acá confirmamos ese dato. ¿Cuál fue el que salió? Salió el número 18. Salió el 18. Jorge Pavón, entonces. Confirmamos la variante. Sí, seguimos comentando aquí. Es lateral para el equipo de Rumiñahui. Sacó el jugador de Rumiñahui. Se va acercando al área. Ahí la defensa de Cumbayá sigue haciendo estragos. Sigue, saque lateral nuevamente para el equipo de Rumiñahui. Sigue, pone un pelotazo en el área, un balonazo y el defensa la rechaza. Tiro de lateral, sí, lateral para el equipo de Rumiñahui. Taller Automotriz, tenemos. Rumiñahui es el que se viene. El que recién ingresó controla la pelota. El que le saca el esférico es David Reyes. Nuevo saque lateral a favor del conjunto de Rumiñahui. Sí, nuevo saque aquí en el gramado del cancha de la Universidad Internacional. Seguimos comentando. Agustín Arán, el que corre por ese costado, defiende la pelota. Salida de Cumbayá, recuperación de Vadillo. Rechaza Winston Torres. Mientras tanto, las acciones del partido transcurren en la zona medular. Vamos a ver ahora las salidas por parte de Cumbayá. Busca la sociedad con Darwin Suárez. Ahora con John Macías, el que la tiene. John todavía trata de girar más atrás para que aparezca Winston Torres. Ahora sí, hace el cambio de lado por el costado diestro. Reyes la tiene, Reyes busca la conexión con el pase con Celi al piso, a Arana para rechazar. Jorge Méndez la tiene más atrás para que venga Guevara, que prueba de media distancia, el esférico se va nomás un tanto desviado. El saque de arco será para Rumiñahui. Sí, ya vamos a ver en los suplentes de cada equipo cuáles son los números y los nombres para ver ya tener listos los cambios precisos. Saque largo arriba, ve el que va por esa pelota, David Matthew. La termina perdiendo nomás y el esférico le pertenece al conjunto de Cumbayá. Saque rápido para que controle Winston Torres. Reyes es ahora para el otro Reyes, David, que aparece como lateral derecho. Toma carrera, busca la salida y el que lo bajó nomás fue el jugador Carlos Caicedo, infracción para el conjunto de Cumbayá. Sí, aquí ya tenemos los suplentes del equipo de Cumbayá, con el número 1 Kevin Borja, con el número 5 Luis Ortiz, con el número 50 Byron Medina, con el número 9 Darwin Rodríguez, con el número 11 Alexander Pavón, con el número 17 Joseph Guagua y con el número 14 Johnny Valdión. Y aquí se viene el centro para que lo controle Cumbayá. La salida es de Arana. Intenta la respuesta el conjunto de Rumiñahui. Y acá la tiene por el costado zurdo. El que corre es Arana una vez más.
Y la pelota la termina perdiendo el esférico. La tocó nomás David Reyes. Y ahora un nuevo servicio de manos, pero ahora a favor de Cumbayá. ¿Qué te ha parecido el partido en este inicio, Alex? Sí, el partido está poniéndose interesante de ida y vuelta. Rumiñahui está buscando el contraataque, mientras que Cumbayá está haciendo elaboradas, jugadas elaboradas, pues para llegar a la segunda, el segundo tanto del cotejo. Recordemos que está ganando Cumbayá 1-0. Así es, mi estimado Alex. El control de pelota para Cumbayá, Darwin Suárez en la zona medular para que venga Martín Guevara, la sociedad con Chacón, nuevamente Guevara, el toque para que venga con Luis Eli, Luis todavía, la Márquez de Arana, la devolución, intentaba la pared entre Cumbayá, y aquí se viene Chacón, que le pegó de media distancia, adentro, gol de Cumbayá, el remate de Andrés Chacón, que para mala fortuna del arquero rozó en uno de sus defensores y termina colándose por el costado derecho del arco. Nada que hacer y se decreta la segunda del partido, Alex. Sí, lo venía diciendo, Rumiñahui todavía no se asiente en el partido, solo al contraataque, y pues por ahí Cumbayá aprovechó las debilidades que tiene en la defensa y anota la segunda en el partido. Esférico en poder de Kevin Chicaiza, busca la conexión con Arana, que es el que le va a pelear, y aquí controla Martín Guevara, Martín que elude un hombre, la conexión con Celi, Guevara todavía, pase hacia la derecha para que venga Andrés Chacón, la devolución para el 53, que aquí la tiene con el 52, ahora con Almache y el centro que trataba de enviar, y Chicaiza otra vez corta la jugada, nuevo tiro de esquina para Cumbayá. Tiro de esquina aquí a favor de Cumbayá, está buscando la tercera, quiere liquidar en el primer tiempo el cotejo. Tercer tiro de esquina del partido, al cobro Luis Celi. Ordena a sus defensores del arquero Ayoví. ¿Será que puede sorprender en un nuevo tiro de esquina? Balón que va al área. No, ahora sí la rechaza Kevin Chicaiza. Y el esférico va a reponerse desde lateral. Lo deja para que venga un compañero. Es el conjunto de Cumbayá. Andrés Chacón es el que va a reponer la pelota a manera de centro. Toma carrera nomás. Las indicaciones también, ¿cómo los ves a los técnicos, Alex? Pues el técnico Cumbayá le está dando unas indicaciones a pues sus dirigidos, a sus pupilos, mientras que el técnico de Rumiñahui pues está un poco molesto por esos dos goles que vinieron en el primer tiempo, ¿no? Como digo, Cumbayá quiere liquidar el cotejo en el primer tiempo, no quiere dejarle respirar al equipo de Rumiñahui. Tenemos 41 años de experiencia en el mantenimiento automotriz, enderezada y pintura, mantenimiento y reparación vehicular. Nuestra página web mcautomotriz.com.es. Así es, el esférico en poder de Cumbayá, terminan cometiendo una falta, tiro libre a favor del conjunto de Cumbayá. Sí, comienza ya a sacar el equipo de Cumbayá, quiere armarse de la jugada. Está el jugador, va a mandar un centro, y el arquero de Rumiñahui se hace del balón. Ayoví, el saque largo arriba. Mientras tanto intenta Rumiñahui, que ya conectó con David Matthew y el remate que le obliga a volar a Marlon Quiroz, pero no inquieta, pasó apenas desviado nomás. Da muestras de que quiere reaccionar el conjunto de Rumiñahui. Sí, por ahí se descuidó un poco la defensa del Cumbayá y en un pase, un tiro salió el remate del jugador del Rumiñahui. Ya vamos a tener también las suplentes del equipo de Rumiñahui y por supuesto la tabla de posiciones que se está poniendo al rojo vivo. Seguimos aquí comentando, saca ya Cumbayá, se va a acercar por el sector izquierdo los jugadores del equipo de Cumbayá armando las jugadas. Nuevo pase para los jugadores. Seguimos aquí comentando. Jasa, con más de 20 años de experiencia en crear e innovar indumentaria deportiva. Ofrecemos productos de calidad a precios increíblemente convenientes. Estamos.
seguimos, comienza a atacar ya el equipo de Rumiñahui. Se va a hacer. Listo, ahorita ya tenemos la tabla de posiciones. En primera posición se encuentra el Espoli con 16 puntos, el Hit en segunda con 10 y el Cumbayá ganando hace igual 11 puntos. 11 puntos hace y se encuentra y sube a la segunda posición. Mientras tanto, recordemos los resultados de la fecha número 6, Alex. También sí, nos tienes esa información. El Cuniburo perdió su partido de local ante el Espoli 3-0. La Universidad Francisco perdió, San Francisco perdió con el Hit 2-1. Galácticos perdió su partido con Cumbayá 1-0. Mientras que Rumiñahui viene de perder con el Rayo 3-1. Esta fecha número 8 se está jugando ya. El Rumiñahui, la fecha número 7, ¿no? El Quito se estará enfrentando a los Galácticos. También estaremos ahí con el Quito. El Rayo también se estará enfrentando al Cuniburo. Y el Espoli recibe la visita de la Universidad San Francisco de Quito. Seguimos comentando. El balón en la zona medular. Martín Guevara es el que la tiene. La busca el Mache. Termina rechazando Tufiño. El balón al bloque defensivo con Emerson Borja. El toque con Kevin Chicaiza. Chicaiza para Andrés Vadillo. Andrés todavía busca la sociedad con el número 9, David Matthew, apertura hacia la zurda y que quiere venirse Rumiñahui, nuevamente con Matthew todavía al borde del área, Walter Reyes el que estaba para auxiliar y apagar el incendio y ahora la respuesta es de Cumbayá, Andrés Chacón interioriza con Martín Guevara, Martín que ahora sí toma carrera, se fue de largo para el Machel, corta la jugada, Carlos Caicedo, la está pasando mal en los primeros minutos del conjunto de Rumiñahui. Aquí se viene el conjunto de Cumbayá. Luis Eli enganchó. Luis Eli que le quiere pegar. Interviene Néstor Chalco en un nuevo tiro de esquina, Alex. Se está poniendo interesante el partido de ida y vuelta. Sigo repitiendo la defensa de Rumiñahui. Aún no se asienta en el campo. Y es el nuevo tiro de esquina a favor del equipo de Cumbayá. Al cobro Luis Celi, se toma su tiempo nomás para devolver la pelota. Mientras tanto vamos a ver el director técnico de Cumbayá, Álvaro Proaño, que lo vemos en la zona técnica, a pesar de que va ganando da indicaciones. Mientras tanto el centro que viene al área rechaza Tufiño. Recuperación de Cumbayá y aquí la tiene Darwin Suárez. Suárez que le va a pegar y el esférico que se va nomás apenas desviado y es el saque de gol a favor del conjunto de Rumiñahui. Saque de portería para el equipo de Rumiñahui. Seguimos con la tabla, ¿no? En la cuarta posición también se encuentra el equipo de Cuniburo con 7 puntos. Quinta posición Universidad San Francisco de Quito con 4. Sexto Rumiñahui con 4. Séptimo, Rayo de Cayame con 4. En octava posición tenemos a Galácticos, que solo ha ganado un partido. Y en novena posición, pues, como sabemos, el equipo de Deportivo Quito, que con este, si es que gana, ya pues está remontando los 18, menos 18 que le puso la FIFA. Y ahí también complemento tu información, Alex. Si Deportivo Quito gana esta tarde, quedaría nomás con 3 puntos negativos. Así que vaya remontada del Quito en estas 7 fechas del campeonato. Sí, solo un partido que perdió ante la Espoli, que pues fue lamentable, ¿no? Al último minuto llegó ese gol. Darío Villasís fue el que sepultó las esperanzas desde el Deportivo Quito. Mientras tanto, regresamos al reducto de la Universidad Internacional. El balón con Kevin Chicaiza. Ahora sí, en cambio, el mal saque fue de Cumbayá. La pelota la va a poner en movimiento el conjunto de Rumiñahui, que hoy vienen de Machachi y nos están visitando aquí en la capital. Sí, y pues el clima no está acompañando mucho y por eso la pelota está, tiene un poco de rodaje, ¿no? Tiene la velocidad, hace un poco más de velocidad y pues la defensa lo está haciendo estragos en la defensa del Rumiñahui.
Así es, el clima no nos acompaña, pero QF Radio está aquí en la transmisión. Pelota con Arana, Arana que la pierde a manos de John Macías. Recuperación de Cumbayá, el toque con Celis, se viene el conjunto de Cumbayá. Apertura para que venga Andrés Chacón y el arquero José Ayoví, que está perfecto ahora sí para despejar la pelota de su arco. Mientras tanto, la recuperación es de Rumiñahui. La tiene por el costado zurdo. Se resbala Tufiño. Jonathan era el que la tenía. Y el esférico se termina perdiendo nomás en un nuevo saque de manos a favor de Cumbayá. Saque lateral de Cumbayá. Como digo, la cancha no por las lluvias. Al rato que ingresamos estaba pues excelente la cancha y pues el equipo de Rumiñahui no se asienta aún en el campo. Solo está buscando el contraataque. Y pues eso no ayuda mucho. No tiene jugadas elaboradas. Y el equipo de Cumbayá pues está buscando la tercera liquidar aquí en el primer tiempo. Pelotazo largo de Marlon Quiroz. Recuperación de Rumiñahui. Llega para despejar Walter Reyes. Cumbayá que recupera con David, el otro Reyes. Dos Reyes dentro del terreno de juego, Alex. Walter y David. Vean nomás los jugadores ahí, los Reyes. Son hermanos, nos dicen los dos, Alex. Sí, por aquí nos soplaron que son hermanos. Y también creo que ahí los suplentes ya comienzan a calentar en el equipo de Cumbayá. Vamos a ver de quién se trata. Mientras tanto, se va a producir un tiro de esquina a favor de Rumiñahui. Balón que se viene al área. No todavía. Ahora sí, el centro que la juega en corto con David Matthew. Matthew todavía engancha. Se enreda con el esférico y sale muy bien a la cobertura. El jugador Andrés Chacón. Seguimos contando ahí. Estábamos viendo que el equipo de Rumiñahui está apretando al equipo de Cumbayá. Por ahí esperemos que no se desconcentre la defensa de Cumbayá, que hasta el momento está en perfecto sincronización. La pelota que viene al bloque defensivo de Rumiñahui, que la rechaza. Salida de Martín Guevara. La va a tomar Jonathan Tufiño, que es el que la rechaza largo arriba. A la cobertura Darwin Suárez, termina yéndose el esférico y tiene que reponerla el conjunto de Cumbayá. MC, Taller Automotriz, tenemos 41 años de experiencia en el mantenimiento automotriz, enderezado y pintura, mantenimiento y reparación vehicular. Nuestra página web mcautomotriz.com.es. La pelota en poder de Cumbayá, la tiene Martín Guevara. Busca lateralizar con John Macías, que gane y bien, y aquí se viene Cumbayá. El toque para que corra Darwin Suárez. Ahora Darwin, el que le tiene más atrás para Jorge Méndez. Una vez más Darwin, ahora John Macías. Busca el pase para Almache, llegó perfecto Almache. Busca el taquito, ahora sí Darwin Suárez. Rechaza el esférico de Cumbayá. La toma Jorge Méndez, una vez más Suárez todavía. A la marca Carlos Caicedo. Cumbayá que quiere poner la tercera. Vamos a ver si es que lo logra. Guevara. El pase ahora con Rodríguez. El esférico para Almache. Almache que tiene que retenerla. Nomás se la lleva hasta el callejón del área. Y una vez más Suárez. Suárez que busca la conexión con Almache. Y el jugador de Rumiñahui termina yendo. Y traba duro. Y la pelota se va perdiendo fuera del terreno de juego. Jasa, con más de 20 años de experiencia en crear e innovar indumentaria deportiva. Ofrecemos productos de calidad a precios increíblemente convenientes. Estamos en Facebook como Jasa Evolución. Ahora sí es un tiro libre que va a venir desde el costado derecho a favor de Cumbayá. Martín Guevara detrás de la pelota. Los que vienen a buscar el testarazo son Darwin Suárez. También Jorge Méndez, vamos a ver si es que lo puede poner nuevamente. Y también Walter Reyes, llegan los más altos, los zagueros más altos vienen a la pelota quieta, Alex. Sí, por ahí llegó la primera del partido desde un tiro de esquina. Y pues los más altos llegaron para hacerse del primer tanto. Recordemos que está ganando Cumbayá 2-0.
Así es, balón largo arriba, el que rechaza es Martín Guevara. Posesión de Rumiñahui, la tiene Vadillo. Vadillo todavía con el balón, busca la línea de pase, perfecto para que venga Jonathan Tufiño. Tufiño todavía pasa de largo a Darwin Suárez. Tufiño una vez más la mete nuevamente para Vadillo, que tiene que correr hasta la última línea. Perfecto, Darwin Suárez que se recupera. Y el esférico una vez más que tiene que reponerlo Rumiñahui. Que hoy viste de amarillo y azul, Alex. Sí, el equipo de Rumiñahui, como digo, está buscando el contraataque, mientras que el equipo de Cumbayá pues ha llegado ya en múltiples ocasiones y por ahí ya llegaron dos anotaciones, mientras que el equipo de Rumiñahui pues no se sienta aún en el partido. Así es, mi estimado Alex. No ha tenido jugadas claras el conjunto de Rumiñahui, salvo ese remate de media distancia que hubo que hacer una vistosa actuación de Marlon Quiroz. Sí, y otra que pues por ahí también en extremis salvó el arquero y le mandó el tiro de esquina. Así es. Mientras tanto se viene el conjunto de Rumiñahui, el centro que viene al área, rechaza Walter Reyes y la pelota que tiene que devolverle al conjunto de Rumiñahui. Y ahí está Jonathan Tufiño para realizar el saque de banda. Balón largo, Darwin Sárez el que la rechaza. John Macías busca la salida con Celi y este a la vez con Martín Guevara, que mete un pelotazo largo para que venga Almache. Almache todavía, Almache que la cubre, pasa entre dos. Emerson Borges estaba quitándole la pelota y el que complementa y le envía largo arriba es Emerson Borges una vez más. Recuperación para el conjunto de Rumiñahui. Vadillo que intentaba conectar con David Matthew. Y aquí se viene el conjunto de Rumiñahui. Está primero Winston Torres para rechazar esa pelota. Y una falta por parte de Almache, que ya se la juega rápidamente. Y se viene Rumiñahui, busca la conexión con Matthew. El otro que viene por ese costado es Brian Alarcón. La salida es con Darwin Suárez. Controla el esférico el conjunto de Cumbayá. Más atrás para que vaya Martín Guevara. Lateraliza el juego con John Macías. Una vez más toca la pelota Darwin Suárez. Y ahora sí lo hacen participar a Marlon Quiroz, que por poco y se complica. Saque largo, tiene rechazarla David Reyes al saque lateral a favor del conjunto de Cumbayá. De Cumbayá mismo. La tocó el número 11 de Rumiñahui. Sí, saque lateral para el equipo de Cumbayá. Y por ahí ya están haciendo calentamiento el jugador Darwin Rodríguez. Rodríguez, el que está calentando. ¿Ves posible que se venga una variante de Cumbayá en el primer tiempo, Alex? Yo creo que está esperando para el segundo tiempo. Una posible sustitución para el segundo tiempo. Así es. Mientras tanto, la pelota en poder de Rumiñahui. A la cobertura, David Reyes, que sale bien. Y ahora la salida con Celi. Busca conectar con Joel Almache. Aquí se viene Joel. Joel todavía a la marca. Néstor Chalco protege la pelota muy bien. El jugador de Cumbayá. Y el esférico que termina en poder del conjunto celeste. Carly Snack trae los personajes de Pafritas que te hablan. Conoce a los 8 personajes en realidad aumentada. Se va a venir el tiro libre. Y aquí una advertencia del árbitro. Sí, al jugador número 11. Algo le está diciendo. Conversa con los jugadores del árbitro. Sí, justo con los dos jugadores que hicieron la falta por ahí. Un manotazo que no incidió en el campo. Y por ahí ya están diciendo que tranquilos, juego limpio. Balón que viene al área. Rechaza Néstor Chalco largo arriba. El que también rechaza es Luis Eli. Salta también Kevin Chicaiza y el que recupera es Cumbayá. Y ahora una infracción a favor del conjunto de Rumiñahui. Pelota quieta. Lo va a poner en movimiento Kevin Chicaiza, el zaguero central del conjunto de Machachi. Sí, el jugador que ingresó en el Rumiñahui, el número 31, no ha tenido mucha incidencia en el campo. Creo que la variante no le favoreció mucho al equipo de Rumiñahui. Sigue todavía teniendo ciertas dudas en la defensa y también en el centro, que están dejando pasar muchas pelotas. Así es, Suárez es el que controla. Martín Guevara, control de Cumbayá, más atrás para que venga Suárez.
y esta a su vez la juega con Winston Torres. En Cumbayá la tocan, todos, del medio campo a la defensa, de la defensa al medio campo y del medio campo a la delantera. Todos los jugadores han tocado el balón, Alex. Porque el del toque y toque, el equipo de Cumbayá por ahí, ocurrió algún manotazo, vamos a ver. Flores Fisioterapia, 098-418-4023. Licenciado Leonardo Flores lo atenderá. El San... Esférico que lo va a reponer el conjunto de Rumiñahui. ¿Cambiaron de balón, Alex? Sí, creo que está desinflado un poco el balón. Ya hicieron el cambio respectivo. Y comienza ya a sacar el equipo de Rumiñahui. El ataque por ahí por el flanco izquierdo y se la pierde el lateral para el equipo de Rumiñahui. Así es. Mientras tanto vamos a revisar unos datos. Al conjunto de Cumbayá le han marcado 3 goles en lo que va de estas 7 fechas. Tiene una buena defensa el conjunto de Cumbayá. Sí, también el arco está reforzado porque utiliza esos guantes increíbles. Ya le vamos a dar el dato de los guantes. Así es. Guantes Aviata nos dicen por acá. Y mientras tanto revisamos cómo llega Rumiñahui. Le han marcado 9 goles en estas 7 fechas. Un poco, un balance un tanto alto para el conjunto de Rumiñahui. Sí, y el Espoli que está pero punterísimo. Está con 16 puntos y vamos a ver cuántos goles les han marcado al equipo de... un gol al marcado al equipo de Espoli, solo un gol. Quiere decir que tiene una defensa y un arco está, pero imbatible. Recordemos que también les ha sancionado, ¿no?, algunos jugadores, y pues con eso también, a pesar de eso, el equipo de Espoli ha ganado sus cotejos. Y ahora que lo mencionas, al Espoli le han marcado un solo gol. Y ahí ya lo recuerdo, fue en la 3ª fecha allá en Cayambe cuando lo marcó el Deportivo Quito. ¿Lo recuerdas, Alex? Sí, pues al último minuto ya con las esperanzas casi perdidas se iba a venir el empate, pero el Espoli aprovechó una... Creo que ahí salió expulsado un defensor, si no me equivoco, es Guerrón. Que pues, exactamente. Y que con ese triunfo el Espoli comenzó a ya asegurar la tabla. Se viene atacando aquí el equipo de Cumbayá. Y aquí la tiene David Reyes, del centro que viene al área. La deja para que venga Chacón, le pega Martín Guevara, que nomás se fue el esférico un tanto desviado. Y el saque de arco que le pertenece a Rumiñahui. Y reclaman los jugadores de Rumiñahui. Sí. Esquina, tiro de esquina para el equipo de Cumbayá. Exactamente, bueno, creo que rozó eso fue en un defensa. Por ahí rozó en un defensa ese disparo que se iba directo a la portería del arquero. Un poco, ¿cuánto de altura le calculas al arquero del equipo de Rumiñahui? ¿Será unos 2 metros? Sí, puede ser. Sí, 2-3 por aquí nos dice la producción de QF Radio. Así es, mientras tanto se viene el quinto tiro de esquina a favor de Cumbayá. Lo juega en corto rápidamente Darwin Suárez, que mete el esférico al área, tiene que rechazarla. Sáquenla, muchachos, y ahora sí el pelotazo largo arriba, el que lo va a tomar es Winston Torres. Nuevamente un pelotazo largo buscándolo a Suárez, que aparece en un fuera de lugar. Sanduche, Santo Remedio al Hambre. Si yo fuera tú, comiera un sanduche. Estamos ubicados en la Sierra de Holanda, frente a la tribuna, y al sur, en el Parque de la Magdalena, diagonal a la iglesia. El sanduche, Santo Remedio al Hambre. Santo Remedio al área para estas horas de la mañana y la mañana lluviosa. ¿Qué te parece, Alex? Sí, pero ya está bajando un poquito el clima. Se están apiadando los jugadores en este primer tiempo. ¿Cuántos minutos vamos ahí? 41 ya jugados aquí en el complejo, en la cancha de la Universidad Internacional. 41 minutos de partido. 2 tiene el Cumbayá, 0 el conjunto de Rumiñahui. Aquí se viene atacando el conjunto de Machachi. Al cierre el jugador Jorge Méndez, era el que aparecía. La salida es con Darwin Suárez. Se viene, cruza la mitad de la cancha, Darwin todavía. Ahora sí la conexión con Celi. Celi, la devolución para que venga Suárez una vez más. Vamos a ver, hace una visión panorámica, busca la sociedad con alguien a la marca. Primero aparece Tufiño y lo tocó nomás al jugador de Cumbayá. Sí, falta tiro libre para el equipo de Cumbayá. Y
se va a venir una nueva pelota quieta a favor del conjunto de Cumbayá. Y aquí hay una novedad en el conjunto celeste, y es que Johnny Valdeón está en la banca de suplentes, Alex, para este partido. Sí, el icónico jugador que también pasó por el Deportivo Quito y otros equipos grandes de la Serie A. Seguimos aquí comentando para el partido entre Cumbayá y Rumiñahui, que Cumbayá lo está ganando 2-0 ya en el primer tiempo. Y así es, se viene el esférico al área, el centro que viene por los aires, salta Carlos Caicedo y la rechaza a medias, pero allá también va a buscarla el mismo John Macías, y el esférico que va a pertenecer al conjunto de Cumbayá, lo va a hacer efectivo el número 8, Jorge Méndez, el autor de uno de los goles, Alex. Sí, uno de los... Creo que fue el segundo, porque el primero por ahí, el primero de tiro libre, de tiro de esquina, perdón, justo en el inicio del cotejo, se viene atacando ya el equipo de Rumiñahui. Rumiñahui que busca la línea de pase con Matthew. Matthew llega la primera a la cobertura, Walter Reyes, y la mandó nomás, la sacó del estadio Walter Reyes. Sí, en extremis, por ahí ya iba a ser algo de apretar el equipo de Rumiñahui, ya le digo, solo a contraataque el equipo de Rumiñahui está llegando en el arco del equipo de Cumbayá. Y mira dónde están los centrales del conjunto de Rumiñahui, justo sobre la línea divisoria del terreno, están intentando presionar a estas alturas del partido. Haciendo pressing, pues las jugadas no les han salido, ¿verdad? Esperemos que el técnico para el segundo tiempo pues pueda darles una charla pues más contundente, ¿no? Porque el equipo de Rumiñahui no reacciona y ya también los hinchas por ahí están haciendo estragos, también están reclamando. ¿Qué te parece el marco de público en la tribuna de la cancha de la Universidad Internacional? Yo calculo que unas 50 personas están aquí en el gramado de la cancha de la Universidad Internacional. Un poco trajinoso el viaje, ¿no? Para llegar hasta esta hermosa cancha. Y aquí venía el conjunto de Cumbayá, recuperación de pelota por parte de Arana. El corte de Martín Guevara, sin embargo, tiene que rechazarla y ahora sí, la salida es con Vadillo. Rumiñahui que intentará descontar por lo menos en el cierre del primer tiempo, la tiene el 11. Busca con Vadillo una vez más a la marca Darwin Suárez, que tiene que rechazarla nomás, el puntazo hacia arriba. Y aquí le hacía una especie de banquito el número 10, Luis Celi, por eso le pitan la infracción. Sí, y como de avivos, de una vez saca el equipo de Rumiñahui, pero nuevamente se hace de la pelota el equipo de Cumbayá. No pierde tiempo el conjunto de Rumiñahui, Alex. Mientras tanto, el cuadro de Cumbayá, mira lo que hace, toca. Y aquí el que la tiene y lo obligó a la falta al jugador Andrés Arana. Un toque ahí elegante que le dieron y pues también obligaron a la falta. Insisto, el equipo de Rumiñahui aún no se asienta en el campo. Esos dos goles que llegaron en el inicio del partido, pues... no le han dejado tener ideas fluidas y el arquero también está sufriendo las consecuencias. Y aquí la pelota le va a proyectar Celi, el número 10. Esperamos las órdenes del árbitro. 5 hombres de Cumbayá que van a buscar a la tercera. 5 también de Rumiñahui que defenderán esta pelota. 2 en barrera. Y aquí el balón que viene por los aires, termina rechazándola, epa, la sacaron, nadie le queda más atrás para que venga el mache, se le trabó el disparo y ahora más atrás con Celi. Y el árbitro dice que terminan los primeros 45 minutos, 2 tiene Cumbayá, 0 tiene Rumiñahui, Alex. Sí, nos volvemos en un momento.
31 años de experiencia en el mantenimiento automotriz, enderezada y pintura, mantenimiento y reparación vehicular. Nuestra página web mcautomotriz.com.es. Haza, con más de 20 años de experiencia en crear e innovar indumentaria deportiva. Ofrecemos productos de calidad a precios increíblemente convenientes. Estamos en Facebook como Haza Evolución. Carly Snack trae los personajes de Pafritas que te hablan. Conoce a los 8 personajes en realidad aumentada. Flores Fisioterapia, 098-418-4023. Licenciado Leonardo Flores lo atenderá. El sánduche, santo remedio al hambre. Si yo fuera tú, comiera un sánduche. Estamos ubicados en la... Automotriz. Representantes de Karman Scan, Finet, Haltet, AlphaTet, cursos de capacitación, reparación de vehículos, multimarca, venta de equipos de diagnóstico automotriz, escáneres, osciloscopios, analizadores de gases, opacímetros, bancos de prueba de inyectores. MC Diagnóstico Automotriz, Huachi N63, 290 y Figueroa, Coto Collao. Teléfonos 253-5643, 259-1730 o www.mcautomotriz.com.es. Flores Fisioterapia del licenciado Leonardo Flores, fisioterapista de Liga de Quito. Líderes en la rehabilitación del deportista barrial y al servicio de la comunidad. Te ofrecemos tratamiento en esguinces, distensiones ligamentarias, desgarros musculares, lesiones de hombro, fracturas, dolores de cuello, post cirugía de ligamentos, contracturas musculares, distensiones musculares, lesiones de meniscos, dolores de columna, parálisis facial. Flores Fisioterapia, equipos con tecnología de punta y profesionales capacitados. Madrid, San Carlos Alto, sucursal Carapungo, Mol Nogal, Plaza Local 17, en el condado, en las instalaciones de Fusagen, Fundación Espinosa de los Monteros. Contactos al 02-512-0885, 098-7505-975. Con más de 20 años de experiencia en crear e innovar indumentaria deportiva, ofrecemos productos de calidad a precios increíblemente convenientes y con entrega a tiempo de los productos confeccionados y personalizados por Haza. Encuéntranos en Facebook como Haza Evolución. Cobertura de tu evento deportivo y que se difunda, QF Producciones está a tu disposición. Video en directo o pregrabado, drones, multicámaras, relatores, comentaristas, reporteros, estadígrafos, todo para tu evento. Además, producimos comerciales y cuñas para radio. Para más información, comunícate al 0986-83-3077. Somos QF Producciones. MC Diagnóstico Automotriz. Representante de Karman Scan,
Finet, Haltech, AlphaTech, cursos de capacitación, reparación de vehículos, multimarca, venta de equipos de diagnóstico automotriz, escáneres, osciloscopios, analizadores de gases, opacímetros, bancos de prueba de inyectores. MC Diagnóstico Automotriz, Huachi N63, 290 y Figueroa, Coto Collao. Teléfonos 253-5643, 259-1730 o www.mcautomotriz.com.es. Flores Fisioterapia del licenciado Leonardo Flores, fisioterapista de Liga de Quito. Líderes en la rehabilitación del deportista barrial y al servicio de la comunidad. Te ofrecemos tratamiento en esguinces, distensiones ligamentarias, desgarros musculares, lesiones de hombro, fracturas, dolores de cuello, post cirugía de ligamentos, contracturas musculares, distensiones musculares, lesiones de meniscos, dolores de columna, parálisis facial. Flores Fisioterapia, equipos con tecnología de punta y profesionales capacitados. Madrid, San Carlos Alto, sucursal Carapungo, Mol Nogal, Plaza Local 17, en el condado, en las instalaciones de Fusagen, Fundación Espinosa de los Monteros. Contactos al 02-512-0885, 098-7505-975. Con más de 20 años de experiencia en crear e innovar indumentaria deportiva, ofrecemos productos de calidad a precios increíblemente convenientes y con entrega a tiempo de los productos confeccionados y personalizados por Casa. Encuéntranos en Facebook como Casa Evolución. ¿Quieres la cobertura de tu evento deportivo y que se difunda? QF Producciones está a tu disposición. Video en directo o pregrabado, drones, multicámaras, relatores, comentaristas, reporteros, estadígrafos, todo para tu evento. Además, producimos comerciales y cuñas para radio. Para más información, comunícate al 09-86-83-30-77. Somos QF Producciones. MC Diagnóstico Automotriz. Representante de Carman Scan, Finet, Haltech, AlphaTech, cursos de capacitación, reparación de vehículos, multimarca, venta de equipos de diagnóstico automotriz, escáneres, osciloscopios, analizadores de gases, opacímetros, bancos de prueba de inyectores. MC Diagnóstico Automotriz, Huachi N63, 290 y Figueroa, Coto Collao. Teléfonos 253-5643, 259-1730 o www.mcautomotriz.com.es.
Flores Fisioterapia del licenciado Leonardo Flores, fisioterapista de Liga de Quito. Líderes en la rehabilitación del deportista barrial y al servicio de la comunidad. Ofrecemos tratamiento en esguinces, distensiones ligamentarias, desgarros musculares, lesiones de hombro, fracturas, dolores de cuello, post cirugía de ligamentos, contracturas musculares, distensiones musculares, lesiones de meniscos, dolores de columna, parálisis facial. Flores Fisioterapia, equipos con tecnología de punta y profesionales capacitados. Madrid, San Carlos Alto, sucursal Carapungo, Mall Nogal, Plaza Local 17, en el condado, en las instalaciones de Fusagen, Fundación Espinosa de los Monteros. Contactos al 02-512-0885, 098-7505-975. Con más de 20 años de experiencia en crear e innovar indumentaria deportiva, ofrecemos productos de calidad a precios increíblemente convenientes y con entrega a tiempo de los productos confeccionados y personalizados por Casa. Encuéntranos en Facebook como Casa Evolución. Y aquí arrancamos ya el segundo tiempo en el estadio, en el gramado de la Universidad Internacional. Y se va a ver un cambio, ya sale en el Rumiñahui. Y también los Rodríguez por Macías en el equipo de Cumbayá. Sale el número, entra el número 9 que es Rodríguez y sale el número 6 que es Macías. Mientras tanto que en el equipo de Rumiñahui entró el número 50, Ávila Miguel. ¿Y qué nombre salió, pues, mi estimado? Y arrancó el partido entre Cumbayá y Rumiñahui. Está ganando Cumbayá 2-0 al equipo de Rumiñahui. Así es. Amigas y amigos deportivos, rueda el esférico aquí en el reducto de la Universidad Internacional. Están jugando en los segundos 45 minutos de Cumbayá versus Rumiñahui. Así es, recalcamos las variantes en el conjunto de Rumiñahui. Entró el número 9, Darwin Rodríguez. Y en el conjunto de Rumiñahui entró Ávila con el número 50, Ávila Miguel. Esperemos, vamos a ver qué jugador salió. ¿En qué posición del campo se centra? Mientras tanto, el centro que viene por parte de Suárez. Pasa de largo y aquí la salida es por parte del jugador Kevin Chicay. Se va saliendo con la defensa del conjunto de Rumiñahui. La tenía David Matthew que la pierde. Walter Reyes ahora el capitán que termina reinventándolo nomás. Y aquí el Vadillo aparece con Andrés Arana. Busca la sociedad. Y aquí la tiene Vadillo una vez más. Vadillo que quiere irse. Quiere buscar la diagonal. Vadillo todavía la protege bien. Y aquí se viene Santa Cruz. Lo pescaron nomás en fuera de lugar. Y el árbitro da una indicación. ¿Qué dice el árbitro, Alex? Es fuera de juego o falta. Falta para el equipo de Rumiñahui. Están marcando. Así es. Sí, falta para el equipo de Rumiñahui. Se está armando ya. Los dos jugadores que está poniendo el equipo, el arquero del equipo de Cumbayá, y se viene el tiro libre.
Y aquí el balón que viene al área, la saca Luis Eli. Y la salida es por parte de David Reyes. Va a meter el pelotazo para que corra por ese costado Darwin Rodríguez. Llega al cierre Emerson Borja. Y apaga las alarmas que ya se encendían en el conjunto de Cumbayá. Y como no quiere la cosa, el sol comienza a hacer su aparición. Y vamos a ver cómo le va al equipo de Rumiñahui en este segundo tiempo, que tiene que remontar ese 2-0. Vemos que no ha cambiado la panorámica del partido. Sigue Cumbayá haciéndose las acciones desde el primer momento, desde el primer minuto, desde el primer segundo del partido. Mientras tanto se va a venir el balón al área. Ya la juega rápidamente, la controla Cumbayá, cae un hombre, Darwin Rodríguez era el que caía. Mientras tanto la salida es rápida por parte de Rumiñahui. Y aquí la toma por el costado derecho, cambio de orientación perfecto para que llegue Walter Reyes y termina rechazándolo nomás. Y el que cae también es Darwin Suárez, le jugó una mala pasada el terreno de juego. Sí, de palomita se lanzó Reyes, el recién ingresado también. Avilés está sacando de tiro de saque de esquina, tiro libre, tiro de esquina para el equipo de Cumbayá. Rumiñahui se viene al cobro, el número 52, Vadillo, va a impulsar la pelota. Vamos a ver, el número 52 aquí en el equipo de Rumiñahui va a sacar saque en corto. La juega en corto y ahora sí proyecta el centro pasado al segundo palo. Termina rechazándola. Tiro indirecto. El jugador Martín Guevara y se decreta un tiro libre a favor de Cumbayá. Por ese sector creo que salió en el equipo de Reyes. Creo que salió por el número 50 Avilés en el equipo de Rumiñahui porque está cubriéndose esa franca. Vamos a ver. Ya confirmamos ese dato y allá un forcejeo entre Darwin Rodríguez y el defensor Néstor Chalco. Sí, también la banca de los suplentes del equipo de Cumbayá comienzan a hacer su calentamiento. Creo que van a venir más variantes aquí en este segundo tiempo. Tiro libre para el equipo de Cumbayá. La pelota que va a impulsarse. De un tiro frontal al arco del conjunto de Rumiñahui, Alex. Sí, tiene ángulo de pegarle directo. Pero el arquero creo que por la estatura no creo que tenga inconvenientes. Tiene ya unos 2 metros por ahí y creo que no tenga inconvenientes. Yo creo que sería más jugarle por jugadas por abajo para ver si por ahí el arquero no llega. ¿Cómo lo ves este tiro libre? ¿Para que le pegue un zurdo o un diestro? Yo creo que un diestro por ahí puede hacerlo. Y aquí se viene Celia a las manos de José Ayoví, que muestra seguridad bajo el pórtico de Rumiñahui. Y aquí se viene el balón con Andrés Chacón, que tiene que rechazarla nomás, no quiere complicarse. Y aquí la habilitación para Rodríguez, llega perfecto al cierre Néstor Chalco. Sin embargo, Celia es el que captura la pelota. Martín Guevara, la apertura para Darwin Suárez. Suárez del toque con Rodríguez. Suárez todavía, mero del área. Y aquí termina rechazando Emerson Borja. Y él le pega el jugador Jorge Méndez un tanto mordido. Y el esférico le llega fácil al arquero de Rumiñahui. Yo creo que por ahí Johnny Balión ya se está preparando. Por ahí vamos a ver si el técnico le da la posibilidad al jugador Valdión de que entre a la cancha en este segundo tiempo. Sigue atacando el equipo de Rumiñahui. Se viene el equipo de Rumiñahui. Y aquí se viene con Santa Cruz en la cobertura. Llega David Reyes. Le puso nomás el cuerpo una obstrucción y termina en un tiro libre a favor del conjunto de Rumiñahui. Creo que esa charla con el técnico estuvo muy intensa. Los jugadores de Rumiñahui han salido con todo. Esperemos que siga en este cotejo. Tiro libre para el equipo de Rumiñahui. Se está preparando ya el arquero, está armando su defensa. Vamos a ver cómo se viene este tiro libre. Y aquí se va a venir el tiro desde la zurda. Vamos a ver. Marlon Quiroz ordena su barrera. 3 hombres del conjunto de Rumiñahui que buscarán descontar en el marcador. Y ahora sí, Brian Alarcón. Andrés Arana también en el área y el que le
pégala a las manos de Marlon Quiroz, que busca la salida rápida, y aquí se viene el conjunto de Cumbayá. El que captura la pelota es Joel Almache. Se viene Almache todavía. A la marca Emerson Borja. Almache que mete el centro. La deja nomás pasar el arquero José Ayoví. Y el saque de arco que le pertenece a Rumiñahui. Si el equipo de Rumiñahui también está en el partido, se está yendo de ida y vuelta este cotejo en que gana Cumbayá 2-0. Mientras tanto, la pelota la captura Vadillo, intenta Rumiñahui, quiere meter el pase, la captura Matthew, el balón por la zurda termina impactando en la humanidad de Walter Reyes, hizo un nuevo tiro de esquina a favor de Rumiñahui, el tercero para el conjunto de Machachi. Tiro de esquina, está atacando, la defensa no ha salido concentrada aquí de la defensa de Cumbayá, sigue atacando a Rumiñahui, se viene Rumiñahui. No pasó nada, le quitó bien la defensa. Se viene el contraataque de Cumbayá. Y aquí la captura Chacón. Perfecto, gestiona la jugada en la zona medular. Chacón todavía que se anima para pegarle. Y el esférico nuevamente pasa por el poste derecho de José Ayoví. Quiere la tercera, Rumiñahui, Alex. Sí, un poco individualista el jugador. Tenía ahí dos compañeros más para hacerse de la jugada. Pero muy bien intentado el equipo de Cumbayá, quiere la tercera. Y por ese costado Correa Santa Cruz para capturar la pelota. Mientras tanto tendrá que reponer David Reyes. Y calienta la banca de suplentes de Cumbayá, Alex. Sí, esperemos que por ahí está Johnny, está un poco apartado de sus compañeros. Vamos a ver si el técnico le da la posibilidad de entrar al gramado. Sigue atacando el equipo de Cumbayá. Aquí le tiene Martín Guevara que toma la pelota. Winston Torres ahora. Mira dónde juegan los centrales de Cumbayá. Totalmente en campo de Rumiñahui. Vamos a ver si es que pueden meter la tercera. Guevara todavía interioriza el juego. Termina muy bien reaccionando la defensa de Rumiñahui. Nuevamente la captura para Suárez. Suárez que se recupera y sí, con falta, se venía el número 11, Jefferson Santa Cruz, y lo pararon nomás en seco el conjunto de Cumbayá. Sí, no se entienden muy bien los defensores del Cumbayá y están por ahí pasando malos ratos. Vamos a ver si sigue atacando bien la defensa, se viene el equipo de Cumbayá. Por allá corre Darwin Rodríguez. Darwin busca la línea de pase, perfecto, Kevin Chicaiza. Va sobre el gramado para rechazar la pelota y continúa Cumbayá, persiste. Luis Eli que le mete el pase para Darwin Rodríguez que lo capturaron en fuera de lugar. Y es un tiro libre indirecto a favor de Rumiñahui. Mientras tanto se recupera el esférico. Se va a proyectar la pelota, balón largo arriba. Rechaza Walter Reyes. 41 años de experiencia en el mantenimiento automotriz, enderezada y pintura, mantenimiento y reparación vehicular. Nuestra página web mcautomotriz.com.es. Jasa. Y aquí viene el conjunto de Cumbayá. Quiere la tercera todavía. El toque con Almache para Celi. Ahora la apertura hacia la zurda para que venga Suárez. Darwin y el centro que termina rechazándola Kevin Chicaiza. Y aquí la toma Jorge Méndez. Recuperación por parte de Vadillo. La salida rápida para que vaya por ese costado Santa Cruz. Recupera muy bien David Reyes. David se viene. Trepa el conjunto de Cumbayá. El centro que termina rechazándola Néstor Chalco. Y ahora el balón en la zona medular. Lo terminaron tocando nomás al jugador de Rumiñahui que juega rápidamente. Esférico con Carlos Caicedo. Recupera Cumbayá y ahora la salida con el lateral zurdo. Darwin Suárez de que la toca. Interioriza con Jorge Méndez. Una vez más Jorge para Chacón. Se viene Chacón, el centro. Cambio de orientación perfecto que viene para que venga Darwin Rodríguez. Darwin todavía intenta la jugada. El toque ahora con Almache. Almache que se va de largo. El balón hacia la última línea. El centro atrás. Y ahí está un defensor para auxiliarlo. Sacan a medias. Y otra vez el poder del esférico de Cumbayá. Darwin Suárez y el centro una vez más. Una confusión por ahí. Y el árbitro sanciona una falta. Un hombre caído del conjunto de Rumiñahui.
Sí, cayó y le está dando la opción para que entre Johnny Valdión con el número 14. Esperemos, vamos a ver quién sale en el equipo de Cumbayá. Se está preparando Johnny Valdión. Vamos a ver que no le ha pasado nada al jugador, al defensa del equipo de Rumiñahui. Se prepara. Con más de 20 años de experiencia en crear e innovar indumentaria deportiva, ofrecemos productos de calidad a precios increíblemente convenientes. Estamos en Facebook como Haz Evolución. Y sigue atacando el equipo de Cumbayá. Se viene en el sector. Vamos a ver quién se prepara. Falta. Se viene al cambio Johnny Valdeón, con el número 14. Vamos a ver, se va a efectuar la variante en unos minutitos nomás. Sí, falta para el equipo de Cumbayá. Se va a hacer el tiro libre respectivo. Carly Snack trae los personajes de Pafritas que te hablan. Conoce a los 8 personajes en realidad aumentada. Flores Fisioterapia, 098-418-4023. Licenciado Leonardo Flores lo atenderá. El Santo. Y listo, entró al campo de juego Johnny Valdión. Se va a efectuar el tiro libre para Cumbayá. Vamos a ver quién salió el número 16, Andrés Chacón. Sigue atacando el equipo de Cumbayá. Viene para la defensa. Se están armando las jugadas. Cambio de dirección. Se viene atacando el equipo de Cumbayá, pero ya Rumiñahui ya la recepta. Se viene el contraataque del equipo de Rumiñahui y no nada que ver. Las jugadas están siendo imprecisas. Lateral para el equipo de Cumbayá. Ya le sacó Rumiñahui. Así es, se viene en el conjunto de Rumiñahui a la cobertura David Matthew. Forcejeo por parte del número 51 también. Reyes David era la cobertura. Y ahora Brian Alarcón será el que haga efectivo el saque de banda. Balón que viene también. Ávila es el que va a poner la pelota en movimiento. El que ingresó en el primer tiempo. Sí. En la entrada Miguel del segundo Ávila, tiempo sí, se viene Ávila. Ávila que proyecta la pelota, que viene al área. El árbitro dice que hubo un saque defectuoso por parte de Ávila y el balón le corresponde al conjunto de Cumbayá. Sí. Sanduche, Santo Remedio al Hambre. Si yo fuera tú, comiera un sanduche. Estamos ubicados en las Sierras de Holanda frente a la tribuna y al sur en el Parque de la Magdalena diagonal a la iglesia. El sanduche, Santo Remedio al Hambre. Regala un detalle con flores a tu mamá, tu esposa, hija, novia o amiga. 099-823-8367. Estamos en Facebook como Fiori Shop. Los mejores equipos, la mejor. Una nueva falta en el círculo central. Los que caían eran Martín Guevara y se gana una tarjeta amarilla el conjunto de Cumbayá. Sí, se ganó la primera falta y una jugada no trascendente y la primera falta para el equipo de Cumbayá amarilla. Así es, tarjeta amarilla, ya lo pintan, lo amonestan. Una más y se va, le dice. Sí. El juego está ahí de vuelta y por ahí las fricciones hacen que el juego se trastoque. Tiro libre para el equipo de Rumiñahui. Balón que viene al área de Cumbayá por el costado zurdo, rechaza Walter Reyes a medias y el que la gana es el conjunto celeste. Ahora el que sacaba David Reyes captura la pelota por el costado zurdo. Ávila era el que buscaba. Cumbayá, ahora un nuevo saque lateral defensivo desde el punto de la cancha, tiro libre para el equipo de Cumbayá. Están jugando mucha desesperación entre el equipo de Rumiñahui y Cumbayá, ¿no? Cumbayá por hacerse de la tercera anotación y Rumiñahui por descontar. Y aquí la salida viene por parte de Néstor Chalco, busca la conexión con David Matthew, más atrás la juegan con Quiroz y por poco y se compromete, pero sale muy bien el conjunto de Cumbayá. Ahora con Martín Guevara, por la derecha, Reyes David, termina buscando la línea de pase, sin embargo el pase al desierto que no llegó a nadie, el esférico le pertenece a Rumiñahui, y aquí va Santa Cruz,
Rumiñahui, todavía Santa Cruz hace el aguante y el remate que lo obliga a hacer una volada vistosa a Marlon Quiroz. Sin embargo, pasó nomás desviado del arco. Casi lo ve fuera, salido al arquero, pero en extremis pasó el balón. Saque el esférico. Arco. El esférico que se va a venir por parte de Marlon Quiroz, que no ha tenido mucha actividad en este partido, Alex. Dos jugadas por ahí, una que salvó en extremis y en el primer tiempo y otra que pasó rozando el palo del arquero. Y lateral. Ahora, nuevamente la pelota la sacaron del estadio. Sí, lateral para el equipo de Cumbaya. Vemos que el equipo de Rumiñahui solo al contraataque nomás, no arma muchas jugadas ofensivas y por eso pues está en contra con el marcador. 2-0 está ganando el equipo de Cumbaya. Y ahora lo hacen partícipe Marlon Quiroz, buscan la salida de, con los pies de la, por parte del arquero. Mientras tanto se viene Mateo y ahora el conjunto de Rumiñahui. Arana todavía la obstrucción por parte de Darwin Suárez justo en la entrada del área. Y ahora sí un tiro libre peligroso a favor de Rumiñahui. Creo que se viene la otra amarilla. Otra amarilla por reclamos. El Manaba, como le dicen acá. Darwin Rodríguez, el que lo amonestan. El Manaba ha molestado en el equipo de Cumbaya. Dos amonestaciones en el segundo tiempo. El Manaba, como le dicen, Darwin, y por supuesto el número 53, Martín. Y ahora sí, se ponen los candidatos para pegarle. ¿Qué opinas, Alex? ¿Una jugada directa, remate el arco o buscarán la segunda jugada? Yo creo que por el partido buscarán una segunda jugada, pero sería bueno que un jugador diferente pues haga ese gol que necesita el equipo de Rumiñahui para remontar. Aquí Rumiñahui quiere el descuento. Detrás de la pelota Kevin Chicaiza, el lateral zurdo del conjunto de Rumiñahui. Y ahora sí le va a pegar. Cinco hombres en barrera de Cumbaya. Le pega Chicaiza con la zurda. Impacta en la barrera. Y ahora busca resarcir el conjunto de Rumiñahui. Salta muy bien Winston Torres, el que termina ganando el esférico. Mientras tanto, a la cobertura, Darwin Suárez. La gana Mateo. Mateo que quiere pasar entre dos. Y forzó a un tiro de esquina a favor del conjunto Rumiñahui. Se encima el conjunto de Machachi sobre Cumbaya. Hay un cambio en el equipo de Cumbaya. Va a haber un cambio. Vamos a ver quién sale. Se va Martín Guevara. Martín Guevara y entra el número. Alex, se va el autor del gol, el número 8, Jorge Méndez. Y entra. Tiro libre para el equipo de Rumiñahui. Se viene. Le pega Vadillo, centro al área, pasado. Y el que viene es la captura, Johnny Valdeón, que hizo contacto con la pelota. Sigue jugándose. Ahora se anima Rumiñahui, apertura hacia la diestra. Y aquí el centro que va a venir pasado le queda para Walter Reyes, que nadie le puede sacar. Nuevamente Rumiñahui que insiste, le pegó Vadillo y el esférico se va nomás desviado. Mejor tecnología, Fundación Visual, profesionales de la visión. Avenida El Inca y de las Toronjas, Fundación Visual, institución de ayuda social. Que no te digan chiro, ahora tenemos el spray para los árbitros. Sí, para poder señalar dónde fue la falta y dónde debe ponerse la barrera. Estamos en Facebook como A Tu Manera Ecuador. Cobertura de tus eventos deportivos, drones, multicámaras y todo lo que quieras para la cobertura de tu evento deportivo. Comunícate ahora al 098-6833-077. Bueno, siguen las acciones en el reducto de la Universidad Internacional. Un nuevo saque de banda que lo va a hacer efectivo David Reyes. ¿Y qué dijo el árbitro? Que el saque de manos cambie de dueño. Ahora lo tendrá que efectivizar Rumiñahui. Sí, el equipo de Rumiñahui está al contraataque. No hay jugadas elaboradas y pues están buscando los huecos, si es que la defensa se lo permite. Pues hasta el momento la defensa del equipo de Cumbaya ha estado soberbia.
Y aquí va Darwin Rodríguez, busca y hay una falta justo en el medio sector, Alex. Sí, creo que el partido se comienza a friccionar, creo que va a haber una tercera cartulina, esperemos que no pase nada. Piden que entren los médicos. Bar 1, la abuelita, el tradicional, el del Estadio Olímpico Atahualpa, el de la preferencia, sí, allá donde van los hinchas del Deportivo Quito, ahí los atiende Luis Alberto Tobar. Aviata, los mejores guantes de Estados Unidos, ahora en Ecuador. Carly Snack, te da gusto en calidad y bajo precio. Pa' fritas, pa' mí, pa' ti, pa' todos, pa' fritas. Si eres cool, eres cool. Prueba nuestra crema de whisky, crema de ron, piña colada y los sabores para tus cócteles favoritos. Amaretto, curazao, menta, café, cacao. Además, nuestro ron y aguardiente. Encuéntranos en todos los supermercados del país. ¿Qué fue lo que pasó, Alex? Cuéntanos. Amarilla, creo que para un jugador del equipo de Rumiñahui, si no bien me equivoco, por eso están haciendo... Para el número 3. Es Kevin Chica. Sí, amarilla por ahí. Vamos a ya tener la información. Y la hinchada comienza ya a ponerse también como jugador número 2 y a reclamar. Bueno, mientras tanto se va a reanudar el encuentro. Y ahora, el que toma el control de las pelotas quietas es Johnny Valdión, el que recién ingresó. Vamos a ver si es que, como en el partido del Deportivo Quito, podemos... ver unas buenas jugadas desde el balón parado. El profe le dio la confianza a Johnny Valdión, que desde el primer instante, que en el segundo tiempo comenzó a calentar lejos de sus compañeros, y pues con el número 14 entra Johnny Valdión, el icónico, ¿no? También jugador de Deportivo Quito y otras grandes camisetas en el campeonato nacional. Así es. Bueno, lo vamos a ver a Johnny Valdión, que va a impulsar la pelota. Se espera la orden del árbitro, que es el señor Byron Aguas, el que imparte justicia, y se acerca al borde de la cancha, va a hablar con el comisario, ¿qué fue lo que pasó? Sí, algo pasó por ahí, creo que reclamos indebidos, esperemos que no salga. Alguien de la banca salió expulsado en el equipo de Rumiñahui, el médico. El médico salió expulsado de la cancha en el equipo de Rumiñahui. Bueno, mientras tanto, las acciones trascienden desde la cancha. También ahora en la parte técnica, y aquí se fue nomás el conjunto de Rumiñahui. Llega muy bien al corte el jugador Johnny Valdeón, que está para colaborar también en labores defensivas. El que la toca es con Brian Alarcón. La tiene el 10, Brian, se le quedó la pelota y ahora la posición del balón le pertenece al conjunto de Cumbayá. Proyecta el pase Luis Celi. Y tranquilo, sale José Ayoví, que ya le pega largo arriba. Lo buscan a Santa Cruz, que captura la pelota. La va a marcar David Reyes. David sigue y ahora es pases con Arana. La juega bien, se viene Rumiñahui. El remate que va nomás desviado. Y tendrá que reponer desde los 5:50 Marlon Quiroz. Sí, ya vamos a confirmar quién salió en el equipo de Cumbayá y qué tarjeta amarilla se llevó el equipo de Rumiñahui. Mientras tanto se va a reanudar el juego. Marlon Quiroz para pegarle largo arriba. Espera el conjunto de Cumbayá y ahora sí, balón a campo contrario. Salta muy bien Arana, la gana Vadillo. La juega con Alarcón, a la cobertura Winston Torres, Alarcón todavía mete el pase, cambia de orientación, perfecto para Santa Cruz, a la cobertura David Reyes, David que tiene que pasar de largo, Santa Cruz que lo traba y gana, sin embargo el esférico le pertenece a Cumbayá. Sí, los jugadores se están poniendo un poco rabiosos con el árbitro y vamos a ver qué pasa aquí en el gramado. Falta para el equipo de Cumbayá. Y ahora hay otro hombre que cae, es Joel Almache, el que está tendido sobre el terreno de juego, ya se incorpora, nada de preocuparse. Sí, vamos a ver cómo se rearma el equipo de Cumbayá. Vamos a ver qué estrategia utiliza. Se viene. Y ahora la capturó Valdeón y el remate nomás, que ya quiere tener su primera interacción clara en el partido.
y el remate se fue nomás desviado del arco que defiende José Ayoví. Sí, un remate no tan incidente en el partido. Se viene atacando nuevamente el equipo de Cumbayá. Y una vez nomás lo buscan a Valdeón. Perfecto, quedó mano a mano con el arquero. ¡Valdeón! ¡Penal! ¡Penal! Dice el árbitro sobre Johnny Valdeón ante la salida del arquero. Quedaba mano a mano solo ante la portería, Alex. Sí, por ahí los defensas no alcanzaron a sacarla y Valdeón se hizo de la esférica y el arquero no lo puede creer. No, el arquero dijo que no pasó nada, pero el árbitro es el que tiene la última opción y penal. Penal para el equipo de Cumbayá, se acerca la tercera. Lo comentábamos, la defensa nunca se posicionó bien en el campo y creo que el primer tiempo le pasó factura al equipo de Rumiñahui. El que se ubica detrás de la pelota es Luis Celi. Vamos a ver el que tiene la oportunidad de marcar. Se va a venir la tercera o se agranda José Ayoví. Duelo entre el 10 y el 1. Vamos a ver quién es el que gana este duelo. Apoya el hinchada también. Celi detrás de la pelota. A las órdenes del árbitro. Va a tomar carrera. Minutos de suspenso, unos segunditos nomás, y ahora sí. Posesión de pelota para Cumbayá, esperamos el suspenso hasta que tome carrera, y ahora sí se viene Celi. La erró nomás. ¡Qué oportunidad que tuvo el conjunto de Cumbayá, Alex! Y como dicen por ahí en el fútbol, los jugadores que no lo hacen lo ven hacer, así que es, se viene aquí, se jaló el penal el equipo de Cumbayá, no puede ser, no aumentó el 3-0 y Rumiñahui respira. Con ese 3-0 prácticamente liquidaba el partido, Alex. Liquidaba, no tenía nada más que ser el equipo Rumiñahui, sigue respirando. Le dio un chancecito ahí. Yo creo que el que debía hacerse del penal era Johnny Valdeón. Sí, el mismo Johnny Valdeón. Sin embargo, se le dieron a confianza a Celi. Ahora, el que continúa con las acciones del partido es David Reyes. Va a devolver la pelota. Todos recordamos el marcador con goles de Jorge Méndez y Andrés Chacón. Cumbayá gana 2-0 a Rumiñahui. Ahora la pelota que va por el costado derecho una vez más. David Reyes va a poner la pelota en movimiento. La número 5 que ha tocado dos veces el fondo de las redes. Y aquí la cobertura es con Darwin Rodríguez. El cambio de orientación para que venga Valdeón una vez más. Valdeón, perfecto con Celi, que le devuelve la pelota nuevamente con Valdeón. Y aquí se viene Celi una vez más con la revancha, ¿no? A las manos nomás del arquero. José Ayoví, Alex. Sí, el equipo de Cumbayá sigue intentando buscar la tercera y se viene el equipo de Rumiñahui. Y aquí se viene Santa Cruz, perfecto, el pase para Rumiñahui, el centro que lo captura muy bien. Marlon Quiroz, que está atento a la jugada, busca la salida rápida, es con Darwin Suárez. El lateral zurdo lo tiene a su izquierda Valdeón también, que ya toca la pelota. Más atrás para que venga Martín Guevara. Martín reparte el juego ahora con Valdeón y este más adelantado con Suárez, perfecto con Celi. Y aquí va Suárez, Darwin, el que aparece como lateral izquierdo, pero aparece en la cancha del conjunto de Rumiñahui. Matio ahora controla el esférico. Pase hacia la zurda para que venga Santa Cruz a la cobertura, David Reyes. Santa Cruz que gana el duelo, perfecto para Alarcón. Brian López lo pescaron en fuera de lugar. Un libre indirecto y reclama David Matthew Alex. Y también la hinchada del Rumiñahui que se ha dado cita aquí al gramado de la Universidad Internacional. Son el jugador número 12 que está desde hace rato reclamando las jugadas del árbitro que pues por ahí al parecer a ellos no le parecen, ¿no? Hasta el penal injusto también por ahí reclamaron. Y bueno, ahora, ¿en qué nos tienes que decir en cuanto al clima, Alex? Totalmente cero pronóstico de lluvia, por lo menos hasta que finalice el partido. Sí, el sol comenzó a hacer su aparición y como quien dice también está otra vez nuevamente la lluvia queriendo salir, pero esperemos que no pase nada en este partido en el Cumbayá. Está haciéndose del 2-0 en el primer tiempo
creo que lo liquidó totalmente el equipo de Rumiñahui. Pues no tiene buena elaboración de fútbol. Yo creo que solo está por amor a la camiseta en este momento haciendo las jugadas. Mientras tanto, el que se viene es Darwin Rodríguez. A la cobertura Kevin Chicaiza. Lo tocaron nomás, un nuevo tiro libre a favor del conjunto de Cumbaya y se ganó la tarjeta amarilla el jugador de Rumiñahui. Sí, la jugada nuevamente por ahí. No se están concentrándose los defensas, ¿no? Y se están acumulando las tarjetas. Y también por ahí hace aparición un caballo, ¿no? Tienen aquí un encuentro encuestre, por ahí vimos, ¿no? Aquí también en el complejo de la Universidad Internacional. Así es, hasta los caballitos están presentes disfrutando de este partido. Hasta el protesto de la amarilla. Exacto, esa protesta de la amarilla. Esperemos que la defensa de Rumiñahui se asiente. Hasta el momento no han tenido buenas acciones. Juega en corto que le pegó al mate. Y el esférico pasa de largo nomás en el área. Y la salida va a ser de Borja. Busca proyectar el pase a la banca de suplentes. Lo habilitaron nomás al profe. Sí, por ahí al comisionario del juego. Por ahí se le llevó la pelota. Saque lateral para el equipo de Rumiñahui. Balón para Cumbaya. La baja bien Johnny Valdeón, que se le escapa nomás. Y va a su captura José Ayoví, que quiere buscar el juego rápido. Ya toma el balón con sus manos, largo arriba, de que le va a pegar. Vadillo, salta también el número 8, Juan Morfa, el que corre por ahí. Ahora con el 5, Marco Vivero. El Cumbaya, que Marco Vivero ingresó en vez de Jorge Méndez, Alex. Ya lo vimos en dónde se ubicó. Vivero, sí, por ahí es la sustitución. También vamos a ver qué otro jugador entró también por ahí. Falta para el equipo de... Y creo que se va a venir una amarilla. Una vez más, y reclama la hinchada, Alex. Sí, creo que es... Falta para el equipo de Rumiñahui. Tiro libre para el equipo de Rumiñahui. Están reclamando una tarjeta, ¿no? Reclaman la tarjeta, sin embargo, el árbitro no lo considera necesario. Mientras tanto, ordena la barrera Marlon Quiroz. Dos en la barrera para el arco, el arquero. Y aquí le va a pegar balón que viene por los aires. Jugó por el juego corto, a ras de piso, pero no entendieron la jugada. El estilo colombiano, no, el toque, jugada solo a ras de piso, no buscando la intención. Yo creo que tienen buenas estaturas los jugadores del Rumiñahui y también debían buscar por el aire. Así llegó la primer tanto en el primer tiempo, valga la redundancia, del equipo de Cumbaya, que se hizo de la primera anotación de tiro de esquina, llegó el primer tanto. Y podríamos haber cantado la tercera si no hubiera sido por el erróneo penal, sí, hace unos momentitos. Valdión era el jugador que... Al que le hicieron la falta. Sí. Y ahora la cobertura por parte de Valdión. Habilitación para Darwin Suárez, que mete el centro. Llegó por el otro costado. Perfecto. Gol. Dejó él al match, el que marca la tercera. Y ahora sí, Cumbaya. Gana, gusta y golea, Alex. 3-0 le gana Rumiñahui. Después de los reclamos, se viene la tercera. Después del penal errado, metió la tercera. Y con esto creo que ya liquidó el partido entre Rumiñahui. Creo que no va a tener ninguna opción de remontar. Esperemos que por ahí se ponga pilas el equipo, la defensa sobre todo, que sí, que en este partido ha estado errónea, en otros partidos ha estado más concentrada, pero en ese partido no le ha funcionado. El pase, la habilitación más bien, que llega a poder de Winston Torres y lo bajó nomás Brian Alarcón en ánimo de ganar la pelota y todos lo vimos. Alex, ¿qué pasó? Roja para el número 10 del equipo de Rumiñahui y entra el fisioterapista ahí del equipo de Cumbaya. Roja se va.
Yo creo que fue una jugada brusca donde entró. Así es, expulsión al número 10. Brian Alarcón por parte del conjunto de Rumiñahui. Se va y por ahí también vemos que dice que muy, no. Muy molesto, muy molesto. Muy molesto con sus compañeros que no ayudan, ¿no? No le ayudan ahí en la defensa. Esperemos que no salga lesionado el jugador número 4 del equipo de Cumbayá. Winston Torres. Vamos a ver si se recupera. Lo atienden en estos minutitos que se va a tomar el jugador. Parrilla y bar, las más selectas variedades de carnes al carbón. Además, choripanes, pinchos y hamburguesas con sus respectivas papas fritas. Atendemos desde las 9 de la mañana. Estamos en la 20 milla y 6 de diciembre. Búhos. Esta es una transmisión de QF Producciones para AFNA en el fútbol de segunda categoría provincial. Sigue nuestras redes sociales, AFNA Pichincha. En Facebook. Ahora sí, se recupera fuera del terreno de juego, sí, Winston Torres. Piden un cambio, ¿no? Esperemos que no le haya pasado nada. Y se reanuda Johnny Valdión con el número 14. Dale ese remate. Pulsa la pelota. Largo arriba para que lo busque Darwin Rodríguez. Captura el esférico y le manda largo arriba José Ayoví. Ya va a reingresar el número 4, Alex. Sí, Winston Torres, por ahí le estaban diciendo que no se haga un poco payasito la banca del equipo de Cumbayá. Así es, y perfecto, y el que le pegaba era Arana, salva muy bien Marlon Quiroz. Nuevamente el centro y el que está para rechazar es Walter Reyes. Suben las revoluciones del partido en este momento. Almache es quien controla y ahí se viene un tiro libre nomás que lo impulsa rápido. Salta muy bien Néstor Chalco. Toma el esférico el conjunto de Rumiñahui que se anima, la toma Ávila. Llega muy bien al cierre Darwin Suárez, lo buscan a Rodríguez, perfecto para Celi. Traba muy bien, fuerte Emerson Borja. Y ahora busca la salida por el costado zurdo. La tiene Arana, vamos a ver qué hace. La recibe Vadillo, apertura hacia la zurda. Intenta pero que llega la cobertura, es Joel Almache ayudando también en labores defensivas, Alex. Sí, el equipo de Rumiñahui comenzó a atacar después de la expulsión. Quiere conseguir el tanto del descuento para no quedarse con ese marcador de cero. Y ahora el que cae es el número 7, Andrés Arana, en un tiro libre que se decreta por parte de Byron Aguas, el juez central del partido. Y mira, peligroso, frontal al arco, justo en la media luna. Sí, esa defensa del equipo de Cumbayá está pasando un poco de estragos, ¿no? No se están concentrando, están perdiendo el orden del partido, están ganando 3-0, esperemos que no caiga la primera del equipo de Rumiñahui. Y le va a pegar el número 9, David Matthew, que se pone detrás de la pelota, ordena su barrera también Marlon Quiroz. Presencia de Sol una vez más, Alex, mira. Sí, nuevamente el Sol hace su aparición aquí en el campo de la Universidad Internacional. Se viene el tiro libre del equipo de Rumiñahui. Ahora sí, se perfila Matthew. Quiroz sobre la línea, vamos a ver, le pegó Matthew. Y el remate nomás, no inquieta al arquero, quien se va a tomar unos segunditos para reanudar el juego. Sí. MC Taller Automotriz, tenemos 41 años de experiencia en el mantenimiento automotriz, enderezado y pintura, mantenimiento y reparación vehicular. Nuestra página web mcautomotriz.com.es. Haza, con más de 20 años de experiencia en crear e innovar indumentaria deportiva. Ofrecemos productos de calidad a precios increíblemente convenientes. Estamos en Facebook como Haza Evolución. Carly Snack trae los personajes de Pafritas que te hablan. Conoce a los 8 personajes en realidad aumentada. Flores Fisioterapia, 098-418-4023. Licenciado Leonardo Flores lo atenderá. El Sanduche, Santo Remedio al Hambre. Si yo fuera tú, comiera un sanduche. Estamos ubicados en la Sierra de Holanda, frente a la tribuna. Y al sur, en el Parque de la Magdalena, diagonal a la iglesia. El Sanduche, Santo Remedio al Hambre. Regala un detalle con flores a tu mamá, tu esposa, hija, novia o amiga. 099-823-8367. Estamos en Facebook como Fiori Shop.
los mejores equipos, la mejor tecnología, Fundación Visual, profesionales de la visión, Avenida El Inca y de las Toronjas, Fundación Visual, institución de ayuda social. Que no te digan Chiro, ahora tenemos el spray para los árbitros. Sí, para poder señalar dónde fue la falta y dónde debe ponerse la barrera. Estamos en Facebook como A Tu Manera Ecuador. Suárez, control de la pelota, habilitación para Rodríguez. Intenta girar nuevamente más atrás para que venga el número 5 de Cumbayá. Mientras tanto, la cobertura es ahora de Santa Cruz. Recupera el esférico David Reyes. Y ahora el que traba es el 55, Emerson Borja. Va saliendo Rumiñahui. Se equivoca. Y ahora el que retoma contacto con el esférico es David Reyes. La deja pasar Celi. Perfecto para Rodríguez. Muy bien en la cobertura también. Néstor Chalco. Y aquí la salida de Rumiñahui que quiere descontar. Matthew era quien recibía y una obstrucción por parte de Winston Torres, el número 4. Sí, estamos viendo que el equipo de Rumiñahui al contraataque está haciendo las jugadas, le está poniendo corazón al partido y quiere buscar la primera del tanto. Y aquí una jugada que buscaba un centro a Andrés Arana, termina rechazando Walter Reyes del conjunto de Cumbayá. Por ese costado viene Almache que quiere desbordar, interioriza, cambio total para que venga Johnny Badión y Johnny que gana la pelota. Johnny frente al arco, adentro. ¡Gol! De Cumbayá, Johnny, el Rayo Baldeón estuvo para ganarle la pelota al arquero ante su salida en falso. Y está, quedó ahora sí mano a mano frente al arco, solito para marcar la tercera, la cuarta del partido. Desde Alex. La banca llegó el cuarto gol, el técnico le dio el chance a Baldeón y con eso llegamos ya a 4-0. Y con eso llega al cuarto. Sigue tiro, saque lateral para el equipo de Cumbayá. Saque el jugador del equipo de Cumbayá. Sigue haciendo la. Sigue jugando el equipo de Cumbayá. Falta para un hombre tendido en el terreno de juego, Alex. ¿De quién se trata? Si hay algún jugador del equipo de Cumbayá. Joel está tendido, pero ya se recupera. Sigue el compromiso aquí, ya lo va reportando Johnny Baldión, el jugador que hizo la cuarta del partido. Tenencia de pelota de Baldión, impulsa para que vaya Darwin Suárez, nuevamente con Celi y el toque más atrás con Johnny Baldión, el autor de la cuarta. Va a meter un pelotazo que termina sacándolo muy bien Kevin Chicaiza. Y ahora el que gana es David Reyes. Mientras tanto, Rumiñahui intenta, entrega todo. Sin embargo, ya con 4 goles adentro, está prácticamente todo dicho, Alex, ¿o no todavía? No, yo creo que todavía siguen buscando ese gol. Ese gol que les quite el cero. Pero yo creo que faltan tres minutos para que se acabe el cotejo aquí en la cancha de la Universidad Internacional. ¿Qué le parece este gramado, esta cancha? Ahora que ya no hay la presencia de lluvia, se puede ver claramente cómo rueda el esférico. Y sí, una cancha muy bonita como para poder jugar lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, ¿no? Lo que es el fútbol. Sí, el fútbol. Sigue atacando al equipo de Cumbayá. Creo que quiere aumentar el marcador. Quiere meter la quinta aquí en el cotejo. Si es que va la quinta, se va la quinta. No hay quinto malo, llegó para Rodríguez y pasó nomás, desviado el esférico, por poco quiso meter la de taquito, quiso mandarle un lujo. Ya para finalizar el partido quiso mandarse la de lujo, pero por ahí el arco le dijo que no. Falta ahora sobre el jugador Carlos Caicedo y sale jugando rápidamente el conjunto de Rumiñahui, que no dijo el árbitro que hay jugador tendido todavía, va a esperar hasta que se reincorpore y la pelota se va a poner en movimiento. Ahora sí, se viene Ávila por el costado zurdo, va por toda Rumiñahui, recibe Matthew a la marca Vivero que termina pie del balón.
Nuevamente la juega con Rumiñahui. Rumiñahui con Carlos Caicedo. Perfecto. Buscaba sorprender. Y aquí le queda para Matthew. Le queda mano a mano. Matthew todavía. Matthew que no le puede pegar. Y va Santa Cruz también. Y el que revienta era el jugador Gustavo Martín Guevara. Mientras tanto, las acciones por el otro costado, donde se viene Rodríguez, perfecto para Celi. Celi que se quiere enganchar en la pelota, terminan sacándola nomás. Y otra vez encima, Rumiñahui quiere por lo menos el descuento. El toque es ahora con Matthew. Matthew y a la marca de Martín Guevara. Ya lo juega rápidamente, Alex. Sí, yo creo que el equipo de Cumayá está un poco relajado, está esperando que el equipo de Rumiñahui ataque para también hacerle el juego del contraataque, ¿no? Por ahí, offside, ¿no? Sí, offside marcó para el equipo de Rumiñahui. Con eso el arquero va a hacer un poco de tiempo para ya quemar los últimos segundos del partido. Así es, ya justo en el cierre del segundo tiempo. Se va a tomar unos segunditos para reanudar el juego Marlon Quiroz. La pelota por el sector diestro con David Reyes. Ahora la toca con Rodríguez. Sale Emerson Borja. Y aquí intenta Rumiñahui una vez más. Perfecto para Ávila. Walter Reyes, el defensor central, está para sacarla. Defensor y capitán de campo. Hoy el número 3, Walter Reyes. Sí, buena defensa has tenido. Y con eso termina el partido aquí entre Cumbayá y Rumiñahui. 4-0 gana Rumiñahui. Los de equipo. 4-0 gana Cumbayá. Y el equipo de Rumiñahui, pues salió calentado, salió enojado. No pudieron y salen frustrados los jugadores. Los jugadores que marcaron el equipo de Cumbayá son Andrés Chacón, Jorge Méndez, Joel Almachi y por supuesto Johnny Valdión. 4-0 ganó el equipo de Cumbayá. Recordemos la tabla de posición. Aquí ganando el equipo de Cumbayá hace 11 puntos y sube a la segunda posición. Jugada ya el primer partido de la jornada número 7. De la segunda categoría de ABNA. Así es, amigas y amigos, terminó el partido entre Cumbayá y el conjunto de Rumiñahui. 4-0 el marcador a favor del conjunto de Cumbayá y estamos a la espera de uno de los protagonistas del partido, Johnny el Rayo Valdeón, quien fue el autor de la cuarta conquista para el conjunto de Cumbayá. Mientras tanto vemos que los jugadores ya abandonan el terreno de juego. Y como lo recalcaba mi compañero Alex, 11 puntos y donde el conjunto de Cumbayá. Así es, Johnny, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la impresión del partido? No arrancaste de titular, pero pudiste ingresar, te dio la confianza el profe. ¿Y cómo lo viste el partido desde la cancha? Un partido complicado, difícil. Pero bueno, creo que nosotros hicimos nuestro trabajo, supimos aprovechar las ocasiones de gol en el momento justo y bueno, creo que el resultado fue favorable y ahora nos da esos 3 puntos que nos dan el segundo lugar. Johnny, en el momento del penal, ¿fue decisión tuya el encomendársela a Celi o es por disposición del técnico que es el dueño de los penales? No, él lo iba a cobrar yo, pero Luis me dijo déjame cobrar, entonces creo que cuando uno tiene confianza, pues se le da al compañero que tenga esa confianza de hacerlo. Bueno, falló y hay que seguir adelante, eso ya pasó. Hay que pensar el siguiente rival y tratar de animar a todos los muchachos. ¿Y qué manera de regresar, Johnny? Estuviste en el partido contra el Deportivo Quito, saliste expulsado, no pudiste jugar la fecha pasada, pero hoy regresas y marcas un gol. ¿Cómo te hace sentir eso? Contento, satisfecho, porque vengo trabajando el día a día. El director técnico es el responsable de esto, él decide. Uno acata disposiciones y uno, cuando le toca la oportunidad, pues saber aprovecharla y bueno, ahí se dio. Gracias a ello pude conseguir un gol bonito y bueno, la victoria para el club que como te dije, nos deja la tranquilidad de sumar en la tabla de posiciones. Sí, así es, ahora se ubica en el segundo lugar, Johnny. Felicitaciones por el partido y muchas gracias. No, muchas gracias por estas palabras.
Así es, compañeros. Johnny, el Rey Valdión, estuvo para las cámaras de QF Producciones y AFNA TV. Nos despedimos, nos reencontramos en una próxima ocasión. Hasta entonces.